lo largo de la historia, el intercambio de artesanías, cosechas y elaboraciones gastronómicas ha permitido a los pueblos de la comarca salmantina de Sierra de Francia subsistir y sobrellevar la escasez y el hambre. Tan importante ha sido el trueque en estas tierras que gran parte del recetario popular se debe a la capacidad negociadora de sus vecinos, verdaderos expertos capaces de cambiarte un galón de vino por un chato. Bienvenidos a las rutas de Ambrosio por Salamanca. ¿Truco o trato? Comienzo mi ruta por Salamanca, por la Sierra de Francia. Más precisamente me dirijo hacia el pueblo de La Alberca, donde vive un vecino muy particular, Antón. Pesa más de 200 kilos, va en cuatro patas, tiene piel morena y, lo más importante, va libre por el pueblo. Llegaré hacia allí con una pregunta muy importante. ¿Dónde está y quién es Antón? Toma, Antón, que te críes bien. Toma, que me vas a acabar con todas las castañas. Antón, por fin te encuentro, el vecino más ilustre de todo el pueblo. Hola, Antón. ¿Qué tal todo, Miguel? Bien, aquí estamos, Gonzalo, con el cerdito de San Antón, que, bueno... ¿El más famoso de La Alberca? Bueno, el más famoso, el más fotografiado, el más perseguido, el más querido, nos quita el protagonismo a todo el pueblo. Es muy simpático, muy bonito, aparte. ¿Está todo el año el cerdo en la calle? Él comienza a andar por las calles el 13 de junio, que es el día de San Antonio, y está durante todo lo que queda de verano, el otoño, el invierno, hasta el 17 de enero, que es el día de San Antón, en el que normalmente es entregado a alguna familia o sorteado. ¿Los vecinos le dan de comer? Cualquier vecino lo siente como suyo, como una tradición. Si este pueblo destaca es por haber sabido guardar muchas tradiciones, y esta es una de ellas y de las más queridas. Y cualquier vecino está dispuesto siempre para darle de comer, cuidarlo y mimarlo. Le dan buena materia, ¿eh? Aquí tengo castañas. Como esta es una tierra de castañas, come castaña, manzanas, cualquier frutal. Está muy bien alimentado. Ya nos estamos haciendo amigos, Miguel, con Antón. Así que yo voy a aprovechar y me voy a dar un paseo por La Alberca con él. Muy bien. Ven por aquí, ven, vamos, ven. Ven, Antón, vente para acá. Muy bien, Antón, ¿cómo me gusta este paseo? Es una muy buena forma de conocer La Alberca. Tú ya te conoces todo, ¿no es cierto? Eres como un perrito, va oliendo todo. Antón, llévame a conocer a tus vecinos. Ah, mira, creo que por ahí está la Sole. Vamos. ¡Hola, Sole! Hola. ¿Qué tal? Bien. Acostumbrada ya, Antón, ¿no? Sí, es su hora. A esta hora siempre viene a comer. ¿De dónde viene esta costumbre tan bonita de darle de comer a Antón? Bueno, nos tendríamos que remontar al siglo XV, la famosa expulsión de los judíos. El marrano se sacaba a la calle, se preparaba y luego se sacrificaba y se le ofrecía a esa comunidad judía conversa. Era una manera de hacer esa exposición de fe. ¿Desde ese entonces hasta ahora la tradición se mantuvo? Sí, La Alberca es un pueblo que, bueno, pues por suerte hemos mantenido todas las tradiciones y a día de hoy todavía las seguimos conservando. ¡Antón! ¡Ay! ¡Antón! ¡Ay, Sole, qué responsabilidad! Recién llegó a La Alberca y ya estoy perdiendo al vecino más ilustre. Mira, a ver que me lo pierde. Voy a buscarlo. ¡Antón! 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 ¡Adiós, Antón! ¡Antón! ¡Soy yo, Gonzalo! ¡No te voy a hacer nada bonito! ¡Antón! ¡Antón! No hay caso. Creo que perdí a Antón. Pero bueno, yo creo que no va a haber mucho problema para que él, siendo el vecino más ilustre de La Alberca, encuentre su casa. De momento, yo voy a dejar de lado esta parte de mi viaje y voy a seguir de lleno con la parte que me toca, la gastronómica.
Marilu, ¿qué sitio más bonito? ¿Dónde estamos? En la Casa Museo, de aquí de la Alberca, para que cuando venga la gente al pueblo vea cómo se vivían los pueblos. Como buen viaje en el tiempo, entonces también nos adecuamos a las costumbres. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy picando la carne para hacer unos chorizos. Tú vas a ir picando los ajos porque en la Alberca los embutidos lo que llevan son carne de cerdo ibérico, pimentón de la Vera, sal y ajo machado. ¿Cuál es el primer paso para poder hacer chacinas de aquí de la Alberca? Primero es coger la carne magra del cerdo y dependiendo lo que tú quieras conservar luego en seco, como los jamones, los lomos, el resto de cerdo, lo vas escogiendo bien para chorizo o bien para guardar, como quieras. Para hacer el mondongo, ¿qué carnes usas? Pues en este caso hemos cogido el manto del cerdo. Sí. En la parte, cuando abres el cerdo, lo que está al lado de las costillas, la primer carne que te encuentras. Hay gente que también le echa el secreto. En este caso no se lo hemos echado. Hombre, ya tiene bastante cantidad de grasita este. Como no, para... y es una carne muy buena ibérica. Está muy buena, está muy buena. Aquí en este pueblo solo usamos la carne ibérica. Mariluz, de aquí podemos hacer chorizos. ¿Qué otra cosa? Pues se podrían hacer, en este caso, salchichones, que hoy no vamos a hacer. Todo lo vamos a hacer en la tripa natural. ¿Tripa de qué? Tripa de cerdo o de vaca. Yo las he tenido una noche en remojo, con un poquito de agua y vinagre, para que se laven bien, las he lavado por dentro. Esto está buenísimo. Entonces podemos empezar ya a hacer los chorizos. ¿Pero por qué me hiciste probarlo? A ver si está bien de sal y de pimentón o si le falta algo. Y eso se llama probaduras. Haciendo esto no hay lugar para ningún fallo. No, no puede haber ningún fallo. Porque es la comida de todo el año. Cuando había una matanza, iban toda la familia y los amigos. Y era una fiesta muy bonita para los niños. Qué bueno. Y para los mayores también, me imagino. Para los mayores también, porque teníamos para comer. Hombre, había se para comía comer bien, cosas claro. buenas. Ese día, el día de la matanza, ¿qué cortes se comían del cerdo? Primero las probaduras, eso era por la mañana, con una copita aguardiente y una perrunilla, que son típicas aquí. A la hora de comer, una sopa de hígado. Luego, de segundo, se comían las partes menos importantes, claro, las costillas y ese tipo de cosas, porque lo demás era para hacer chorizo. No sé yo si se siguen haciendo esas fiestas, pero que esto es una fiesta, estoy seguro, ¿eh? En la Alberca se siguen haciendo chorizos, porque es un lugar en la Alberca y en Guijuelo y en toda la zona. Si sigues hablando, no vamos a terminar de hacer estos chorizos. Venga, dale, venga, los cocemos y a comer. Mariluz, qué sitio tan bonito. Esto es muy bonito, esto es el sobrado de la casa, que es donde se hacía el pan, aquí está el horno, ahí detrás está el sequero, donde se secaban las castañas para tener para todo el año, y también se guardaba el heno durante todo el invierno bien seco para tener para las cabras. ¿Quién te enseñó a hacer los embutidos? Mi tía Cata, cuando era yo pequeña, en casa de mi abuela, y fue la que me enseñó a mí a hacer los chorizos. Aquí todo el mundo sabe hacer chorizo en este pueblo, la gente de mi edad, sabe todo el mundo. El tema de chacinado, me imagino que con el clima, con los productazos que hay y demás, es súper importante aquí en la Alberca. Siempre tenía la gente un marrano para matar. Y luego tenía un huertito, sembraba alubias. Y luego este pueblo se ha quedado un nombre importante en la chacinería a nivel nacional e internacional. Mucha gente de aquí vende embutidos fuera de España. ¿Estas morcillas de qué son? Chocolate, bellota chocolate. Y piñones. Es una receta que he creado yo. Tengo un obrador de pastelería, hago cosas tradicionales y de vez en cuando tiro las patas por alto y creo. ¡Qué rico está esto! ¿Y esto que tienes aquí, que es un turrón, pero...? Es un turrón con jamón. Mariluz, esto está buenísimo. Sí. ¿Sabes que yo me vine hasta Salamanca para meterme más en la historia del trueque? Porque yo sé que aquí los salmantinos tenéis mucho arte con esto, ¿no? Sí, mira, cuando yo era pequeña, me acuerdo de con mi abuela Teresina, cambiábamos dos cestas de patata por una de naranja. ¿Con qué crees que puedo triunfar? Pues con el mi turrón de jamón. Cógelo, vete por ahí a ver si alguien te lo cambia por otra cosa. Hecho. Igual tienes suerte. Si todo este círculo de trueque a mí se me da bien, yo te prometo que lo termino contigo. Gracias, Mariluz. Yo aquí estoy. Adiós. Para que
vengo yo con una sorpresa, pero me imagino que estando en el lugar en el que estamos, eres tú el que me tiene que sorprender a mí diciendo qué vamos a cocinar y dónde estamos. Estamos en la emblemática Plaza de la Alberca. Es una plaza muy preciosa, muy bonita, y vamos a cocinar un limón serrano. Es un plato gastronómico de aquí de la Sierra de Francia, Sierra de Béjar y de las Hurdes. Manos a la obra, entonces. Utilizo siempre dos naranjas y un limón. Y empezamos a pelar lo que es la naranja. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Gajos? Se puede hacer de varias formas. Nosotros, como lo preparamos, es en láminas. Es un plato gastronómico frío. Lo solemos comer aquí, sobre todo, los Jueves Santos. Esto, el limón y la naranja, yo entiendo que con altura no se da muy bien. ¿Dónde lo consiguen? En la zona del Soto Serrano. O sea que hay un trueque entre la alberca y Soto Serrano. Y Soto Serrano, correcto. ¿Y cómo es el tema? Nosotros les ofrecemos una cesta de patatas, ¿sí?, y ellos a cambio nos dan la naranja y el limón. Claro, tiene todo el sentido, porque las patatas se dan muy bien a altura y con frío. Correcto. En Soto Serrano están un poco más abajo y obviamente se les dará muy bien esto. Efectivamente. A la naranja y al limón le vas a agregar un dientito de ajo, bien picadito. Muy finamente en brunoise, luego le agregamos una yema de huevo duro. A todo esto, al limón, a la naranja, al huevo picadito, le estás echando aceite, o sea que esto es como una ensalada. Efectivamente, es una ensalada fría. Qué bueno. Es un contraste de dulce, cítrico y salado, y es un contraste estupendo. Después de haberle echado ya lo que es el aceite, le agregamos el vino, evidentemente, de la Sierra de Francia y, en este caso, de Soto Serrano. Te levanta el alma. Es un plato que es bastante potente. Y el vino de Soto Serrano, me imagino que habrás hecho ahí algún intercambio bonito, ¿no? Les dijiste, yo les llevo... Siempre hay un intercambio. ¿Con qué los convenciste? Pues, escucha, nosotros en este caso le dimos una garrafa de agua. No eres tonto ni nada, tú, ¿eh? Ahí intercambiando agua por vino. Ole. Tengo entendido que este plato es un plato súper de aquí, pero tiene muchísima historia. Pues este plato empezaron a comerlo los judíos por el simple hecho que tenían miedo de las represalias. La Inquisición. De la Inquisición, efectivamente. El judío converso introdujo también el embutido, la chacina, el chorizo, y fue como empezamos, o sea, el limón serrano. Yo creo que habrán puesto los cítricos, porque hay muchísimo cítrico en la cocina sefardí, y habrán dicho, mira, oye, esto está rico y encima nos hace quedar bien adelante de la Inquisición. Entonces llega el momento de la chacina. Cortamos 3-4 rodajitas y este chorizo lo vamos a utilizar luego al final para decorar nuestro plato. Entonces nuestra ensalada tiene limón, naranja, huevo picado, un chorrito de aceite de girasol, un chorrito de vino y lo único que nos falta poner es el chorizo y un huevo frito. Correcto, así es. ¡Guau! ¡Qué contraste de sabores! El chorizo con su grasita, más la carne que está saladita, rica, bien asada, súper bien con los cítricos, obviamente. El cítrico te limpia la boca y te permite seguir comiendo sin que se te aburra, ¿eh? Yo vengo a Salamanca atraído, pero muy, muy atraído, precisamente por la cultura esta del trueque que tienen aquí. Correcto. No sé si recuerdas que yo al principio, antes de que me enseñaras tu receta, te dije que tenía una sorpresa. Efectivamente. Pues la sorpresa es esta, un turrón de chocolate y jamón que ha hecho mi amiga Mariluz. Te voy a dar a cambio, te doy una naranja y un limón. Muy bien. Aparte están en la receta, con lo cual todo cierra. Eso sí, tu receta está tan buena que yo me voy a quedar primero a terminar mi plato, ¿te parece? Fenomenal. Muchísimas gracias. A new day, another morning after. Leaning back on my chair in a greasy spoon cafeteria. Last night was some beer there in a stunt our way, but again we're back in the light of day. De camino a Soto Serrano encuentro mogarras. En las fachadas de este pueblo cuelgan los retratos de los vecinos que antaño habitaron estas casas de piedra. Quizás algunos de estos hombres o mujeres intercambiaban los coloridos bordados serranos que en su elaboración requerían de una especial dedicación y pericia. Sin duda, una artesanía de lujo. You want you much more for nothing.
Yo no tengo los bordados serranos de Mogarrás, pero lo que sí tengo es un limón y una naranja, con los que me dirijo hacia el Parque Nacional de las Batuecas. Espero hacer un buen negocio y que me lo intercambien por un poco de vino, el famoso este de Soto Serrano. Un caldo que alimenta las almas de los vecinos y espero que también muy pronto la mía. Antonio, vengo atraído por la fama del vino de Soto Serrano, así que quiero saber, ¿qué es lo que pasa con este vino? Pues es que es un vino diferente, simplemente por que tenemos uvas diferentes, terreno diferente y sol diferente. Depende en los sitios que esté, pues el vino sabe diferente, aunque sea la misma uva. Tenemos arcilla y a lo mejor tenemos 500 horas al año más de sol. No queremos presumir de ser mejores vinos ni peores, pero son vinos diferentes. Vinos diferentes, eso ya es bastante, hombre. ¿Qué estamos haciendo? A ver, porque yo me puse a cortar hojas sin ningún sentido. Estamos podando, esto es un colmillo, se llama limpiar con el colmillo. ¿Es cierto que la luna influye en la poda? Sí, claro, por supuesto. Ahora, si te das cuenta, estamos en menguante. Tarda 8 días, pues esos 8 días muchos podadores, muchos vinicultores podan en menguante porque el sarmiento está más blando. Ah, amigo. El mañizo, para que entiendas. En el mañizo, claro. O sea que es una cuestión práctica. Es una tradición que lo vamos haciendo de padres a hijos. En menguante vamos a podar. Qué interesante. Sí. También influyen las personas, ¿no es cierto? La luna. También, también. ¿Qué uva es esta? Esa es una uva rufete de la autóctona que tenemos en la sierra. ¿Rufete? Sí, rufete. ¿Nunca había escuchado ese nombre? No, claro, no. Es que en España no hay rufete. En España no hay rufete más que aquí. Es una uva que tiene mucha fruta, muchos olores, con una piel muy fina. ¿Cuánto tiempo tiene este viñedo? Este viñedo tiene más de 100 años. Yo creo que ya sé bastante acerca del vino de Soto Serrano, ¿eh? Así que me parece a mí que puedo hacer un intercambio contigo. Yo vengo con estos cítricos desde la alberca. ¿Te parece que puedo cambiarte estos cítricos por un bochito de vino? Perfecto, ¿sí? Lo tomamos en la bodega ahora. Vale. Hecho entonces, porque la verdad que estando aquí en la Sierra de Francia, tengo que probar el vino tuyo. Exactamente, vamos a probar. Vamos, venga. Sí. Finalmente llegamos a tu vino, el famoso vino de Soto Serrano. Este vino es rufete, 100%. Es dulce, entra muy, muy bien en boca. Es cierto que es súper afrutado. No es dulce, Gonza. Lo que pasa es que los vinos de Soto Serrano tienen muy poca acidez. Ten en cuenta que aquí estamos a 500 metros, entonces hace mucho calor. Y al no tener acidez, pues por eso te parecen sabe... Parecen más dulces. Exactamente, te sabe un vino más dulce. Y tienes aquí, hablando de uvas colgadas, ¿por qué? Pues la tradición de la sierra. Esto se llama colgaero. Sí. Colgaeros de uvas. Se colgan en septiembre y te duran hasta enero, febrero, tal cual. Las 12 uvas las comemos con ellos, ¿eh? No compras, no creas que compramos uvas, no. Están buenísimas. Lo único que tienen es que tienen un poquito menos de líquido y quizás no explotan tanto en la boca, pero están súper frescas. Yo no diría en ningún momento que es una uva que tiene 2 meses. ¡Salud! ¿Qué haces, loco? Si no está tan feo tu vino, ¿por qué lo tiras? Vamos, no lo tiro. Lo aprovecho para vinagre. Aquí es donde hacemos el vinagre para todas las clases de comidas que hacemos. ¿Y cómo se te ocurrió hacer el vinagre aquí? ¿Por qué? Esto es una tradición, lo hace todo el mundo. El vinagre es el vino cuando se pasa, digamos. Cuando se pica. Es decir, cuando no sirve para nada. ¿Cómo se llama el vinagre de aquí, de la Sierra de Francia? Vinagre macho. Oh, ese es un vinagre que yo tengo que probar. Tiene que ser un vinagre fuerte, un vinagre fuertísimo, claro. Te dejo mi limón y mi naranja por un poco de vinagre. ¿Qué te parece? Perfecto. Ea. Muchísimas gracias, Antonio. Estoy seguro de que paseando por la Sierra de Francia algún que otro negocio se me va a ocurrir ahí con este vinagre tan bueno. Bueno, vamos a hacer un brindis. Como decía mi amigo Mayal del de la Maya, que este vino es de pipiripí, que entra por aquí y sale por aquí. ¡Salud!
No se entiende la identidad de Soto Serrano sin la pesca y los pescados. Aquí a los peces pequeños se les llama ñiscos y a los soteños ñisqueros. Uno de los mejores sitios para tirar la caña es la unión del río Alagón con el río Cuerpo de Hombre, que forma una pequeña lengua de tierra en la entrada del pueblo. Voy en busca del pez que reina en estas aguas, el bigotudo barbo. Los pescadores de esta zona lo pescan con una forma muy particular, incluso más antigua que el trueque, la misma fuerza. Barbo contra dedos, dedos contra barbo, acepto el reto. Elías, ¿qué haces con una caña de pescar? Aquí en Soto Serrano no se pescaba con la mano. Hombre, se pescaba con la mano, con redes, con muchos trucos, pero últimamente, como ya tenemos poca pesca, hay que seleccionar y pescamos solo con la caña ya. ¿Qué río es este? Este es el Alagón. ¿Qué peces se encuentran aquí en este río? El barbo, que ha sobrevivido. Había boga, había colmilleja, había bastante trucha también, o sea, había varias especies. Ahora ya no, ahora ya quedan los que han introducido, que está la carpa común, la royal, el alburno, el percasol, bobas, tonterías que han metido para ahí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué había tanta variedad antes y ahora no? Pues le echo un poquitín la culpa a los que pescan y sueltan, porque cuando hacen competiciones, producen pescas que no las hay aquí para luego puntuar. Y también un poco influye las aguas. Las temperaturas ahora mismo, en esta época, tenía que estar el río completamente congelado y ahora no ha empezado ni a helar siquiera. ¿A los peces les conviene la temperatura más fría? El agua fría lo que hace es que cuando hiela, todos los pozos y todos los desperdicios se bajan al fondo, se quedan en el fondo. Entonces de ahí es donde luego come el pez y claro, y está asentado. Ahora no, ahora va revuelto siempre. Tira, tira y rompe. Vete, que romperla, ¿no? Me está costando un montón. O no, y saco un barbo gigante, ojo. O arranca la piedra. Yo creo que vamos a tener suerte, ¿eh? Yo creo que he picado. Vamos a recoger la tanza. ¡Elías! ¿Qué era una piedra o no sé qué era? Mira, esto de pescar con caña a mí no se me da. Mira, no tengo nada. ¿Quieres que te demuestre cómo se cogen los peces? Hombre, yo vine hasta Soto Serrano para aprender a pescar a mano, como me has dicho tú, ahí con venga, un par. Vamos a intentarlo. ¿Me tiro ahí a las piedras? Espérate, tranquilo, tranquilo, tranquilo que estoy que prepararlo, venga. ¿Cuál es la mejor época para pescar el barbo? La mejor es la primavera, que es cuando están trepando en el desove y se llena todo. Ahora con el agua fría se van a los charcos más hondos. ¿Por qué se esconden debajo de las piedras los barbos? Para protegerse un poquitín del frío, ahora que hace bastante las temperaturas muy bajas, entonces buscas a protegerse un poco y refugiarse de ataques de otros peces, como ahora nos han metido para aquí el lucioperca y eso, le atacan mucho, entonces se refugian. Además de tener a Elías por aquí, los peces también tienen competencia, ¿no? Hombre, claro, entre ellos y ellos buscan sobrevivir. Mira, aquí tengo uno. Mira. Hombre, pero es enorme el barbo. ¿Tiene diente o no? Sí, lo que pasa es que el barbo tiene el diente aquí atrás. Ah, amigo. A ver, morderte no te va a morder, pero ellos ahí es donde, cuando cogen la comida suya, el cangrejo y eso, ahí es donde lo machacan, porque el barbo come bastante cangrejo. ¿Cómo es que sabes tanto de pesca? Mi padre pescaba mucho en el río, o sea, se dedicaba a pescar en el río, arrendaba el río, y yo me gustaba mucho y venía con él. Y me enseñó pues todos los trucos. Cargábamos la caballería y a vender por los pueblos. Yo nunca tengo suerte con esto de las manos y tener que meterme ahí en el fango. Bueno, pues tú ya te has quedado convencido de que no vales para pescar, ¿no? Pues venga, vete por ahí, que por ahí hay unos compañeros míos que tienen un almuerzo para ahí elegante, que te den de comer por lo menos, que no pases hambre. Eso se me va a dar mejor. Paco, me han dicho que tú eres experto cocinando barbos. Y boga. Y bogas. ¿Eso estás cocinando ahora? Sí, bogas fritas. Hay que echar leña de jara,
o un poco de encina, más luego tener el aceite bien caliente cuando se empiezan a freír. Muy bien, ahí aprovechando lo que nos da la tierra. Exactamente, todo de la tierra. ¿Estos son? ¿Bogas? Bogas. Las bogas se cogen y luego se cogen, sabre, se les taca las tripas, se limpian y ya está. Este es un barbo. Un barbo pequeño, que ha salido junto con las bogas. ¿Cómo las diferencias? Mira el color que tienen. ¿Y la raya? ¿No ves que la boga tiene una raya...? La boga es la que tiene la rayita aquí en el medio. Exactamente, sí. Ah. Mira, Gonzalo, si te acercas aquí, ya se nota el olor de la pesca. Se siente sí, ahí, mira. Ya que se huele rico. Paco, ¿esto que estás haciendo ahora se hace antes de la comida o...? ¿Que es como una merienda? Es como un aperitivo. Antes de empezar a hacer la carne y todo, es un aperitivo. Está buenísimo, súper crujiente, ¿eh? Como aperitivo esto, compradísimo. ¡Paco! Toma, Antonio, anda. Qué bien que le das tú a la bota. A mí no se me da tan bien, ¿eh? Nosotros le pegamos un golpe ahí y luego la cortamos. Yo vengo paseando todo el día con esta jarra de vinagre y la verdad es que creo que me quiero quedar con la bota de vino. ¿Podemos hacer un trueque? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo te cambio vinagre por el vino. Qué buen negocio, ¿eh? Esto está mejor, Paco. Está mejor, ¿no? Me voy con esto mucho más contento. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Voy a echar, la segunda remesa. Salamanca, tierra mía, hoy, de arte y sabiduría, eres joya sin igual hoy. Tu casta ganadería y en la fiesta de alegría de la fiesta nacional hoy. Hay un gitano, gitano, y ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, cuánto te quiero. ¡Vámonos! ¡Mi Salamanca! ¡Olé! Muy bien, che, pero yo esperaba un cocinero, no un cantante. Ah, ¡ole, amigo, tú! No te lo esperabas, ¿eh? Madre mía, muchísimas gracias. La verdad que no, es una sorpresa, ¿eh? Ah, amigo. Yo vine atraído por tu canto, obviamente, pero también porque me han dicho que tú cocinas muy bien. ¿Qué es lo que vas a cocinar hoy? Vamos a hacer un mojito de peces, de lo antiguo de aquí, de nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Un moje? De barbos. ¿Cómo lo hacemos? Ahora hemos echado el vinagre y el aceite. ¿Vinagre macho? Sí, vinagre macho de aquí, de las uvas nuestras. Una vez que tienes eso ya en el fuego... Echamos el pimentón. Y luego ya, una vez que hierva eso, ponemos los pimientos cortados. En que la misa y el pimiento hice de poco alimento, pero bueno. ¿Tú has vivido la época del trueque? Mi suegro iba de aquí andando más allá de Salamanca, con su padre. Él tenía 9 años o 10. Ellos llevaban tabaco y traían legumbre, garbanzo, lenteja. Y gracias a eso, claro, al final se enriquecían sus cenas, sus cocinas, sus recetas. Efectivamente. Qué bueno. Oye, esto está muy bueno. ¿Esto qué es? Es poleo que se prepara para el moje. ¿Sabes qué? Es la primera vez que veo una receta con poleo de menta, una receta salada. Se coge por aquí a la orilla del río. Venga, voy a echar el pimiento. Me gusta, porque aparte es así, el corte es simple, pum, pan, sale. Y veo que aquí tienes un pedazo de... De barbo. De barbo. Aquí en el río Alagón se dan muy bien, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y son así siempre de este tamaño? No, o... no, los hay más chiquitos también. ¿Los niscos? Ah, el nisco no tiene que ver nada con el barbo, ¿eh? El nisco es otra cosa y la boga es otra cosa. Yo que me estoy quedando con el vocabulario salmantino... Amigo. Pero no me lo estoy quedando muy bien, me parece. Sí, sí, está bien la cosa. El río este ha dado comer a muchas generaciones, sí, ¿o qué? Sí, le ha dado de comer, estoy hablando ya mejor de 65 o 70 años, entonces le daba de comer al 85% sí. del pueblo, se pescaba. Y a las 3 de la mañana se le cargaba al arriero los peces, en caballo, con dos banastos grandes de peces, y se iba a venderlo por los pueblos, por Mogarrá, Cepeda, La Albelca. Entonces, tú y tu familia comían gracias al... Al río, sí, al río. Nos quitó mucha hambre. El río nos quitó mucha hambre. ¿Qué otros guisos haces con esto? Si son más chicos, estos machos se pueden freír. Y escabechados. Los pescados de río van súper bien con el escabeche, porque como tienen grasita, te levanto la vida. Que sí, que sí. Venga, sigue. Ahora voy a llevar el poleo, un ramito de poleo y una hoja de laurel abajo. Claro. Voy para allá, ¿eh? Hombre, todo tuyo. Venga. ¿Qué come el barbo para estar tan bueno? Pues mira, el barbo come, si hay lombrices, come lombrices, lo arrasa todo lo que hay, todo lo que coge.
O sea que está bueno porque es un comilón, digamos. Sí, sí, exactamente. ¿El pan para qué es? Para la sopita del mueble que estamos haciendo. Y luego sopa le estás diciendo al liquidinchi este que queda de la cocción, ¿no? Efectivamente, al líquido que queda en la cocción. En vez de estar mojando el pancito después, ya lo estás mojando desde el principio. Efectivamente, para que coja ahí todo el líquido, todo el caldo. Lo estás poniendo ahí en tu barro bonito. ¿De dónde es? De Alba. ¿De Alba de Tormes? Sí, señor. Allí lo compramos, esta cazolita. ¿No hubo intercambio? Solamente no. con dinero fue. Ahora ya son los que mandan, ellos son los euros, ahora ya no. Después de 30 minutos, entonces, el pescado ya estará listo. Lo ponemos encima del pan, ahí en nuestro barro de Alba de Tormes, y a comer. Está buenísimo. El sabor del pescado, justo, preciso. Está rico por el vinagrito este que tiene. Me encanta el pescado con los ácidos. Luego, algo importantísimo, el polvo de menta, madre. Es un descubrimiento. Nunca había cocinado con polvo de menta y esta receta me emociona, ¿eh? Me encanta. Vale, tú. Me alegro mucho. ¿Hacemos un truque? ¿Hacemos el truquito? Sí, ¿qué te parece? Vamos a hacerlo. Yo te doy mi bota de vino y tú me das un buen polvo de menta. Perfectamente, amigo. El de aquí, de Soto Serrano. Sí, señor. Vamos a echar un brindis. ¡Ea! Dios, qué rico. Estando tan cerca de la frontera con Extremadura, no puedo evitar acercarme al meandro del Melero, una de las postales más famosas de Sierra de Francia. Con la forma de sus curvas aún en mi retina, continúo mi ruta hacia la comarca de Sierra de Béjar. En el siglo XII, un grupo de bejaranos camuflados bajo capas de musgo atravesaron las murallas de la ciudad para recuperar Béjar del dominio musulmán. ¿Cuánto cuesta un cacharro para cocinar? Un botijo. Y una vasija, un cuenco. Me imagino que todas estas preguntas se las harían los forasteros cuando venían hasta Alba de Tormes para intercambiar sus cosechas con las valiosísimas cositas bonitas que hacían los alfareros. Hacían y hacen, ojo. Con toda esta información y viniendo solamente con una bolsa de polvo de menta, yo me pregunto, ¿seré capaz de obtener un plato? Tomás, me han dicho que tú eres el maestro alfarero de aquí de Alba de Tormes y yo quiero saber qué es lo que hace falta para serlo. Yo soy uno de los pocos alfareros que quedan ya en Alba de Tormes y el secreto, Gonzalo, está en la masa. La masa está compuesta por este barro rojizo que ves tú aquí, que se llama barro fuerte, que ¿sí? Lo que hace es que es muy plástico, entonces nos va a permitir moldear muy bien lo que hacemos ahora, que es filigrana, y lo tenemos que mezclar con esta pizarrilla, sí. Un barro desengrasante que le va a dar fuerza a la arcilla resultante. ¿Cómo es que sabes tanto tú de alfarería? ¿Quién te enseñó? Yo provengo de una familia alfarera. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos eran alfareros. Pero, ¿y de dónde viene la tradición alfarera aquí en Alba de Tormes? Es de hace bastante tiempo, de hace bastantes siglos. Siempre ha habido talleres alfareros y para que te hagas una idea, Gonzalo, en los años 40 existían unos 20 talleres. Uh-huh. Era una alfarería utilitaria. Pucheros para cocinar, cántaros para transportar el agua, vasos,
etcétera. Entonces se rompía y había que hacerlo. No había otra industria que hiciera menaje. Me surgen dos dudas. Por un lado, ¿qué es lo que estás haciendo? Tamizar el barro que hemos mezclado. Quitarle todas las impurezas. Sí. La segunda pregunta es, ¿cómo es que desapareció? Bueno, las costumbres han desaparecido. Tú piensas que todo lo utilitario tendió en los años 50 a industrializarse. Uh-huh. Llegó el cristal, llegó el plástico y entonces hubo menos talleres. En Alba de Tormes, en esos años, pues lo que se hizo fue derivar hacia otro tipo de alfarería que gracias a ella todavía podemos subsistir. Precisamente, gracias a eso, a la filigrana, estoy yo aquí. Yo vengo a aprender de la mano del mejor a ver cómo se hace. Así que terminemos todo este menjunje y vayamos manos a la obra. Perfecto. Qué bonito torno, Tomás. Ya me siento así como para hacer una película yo, ¿eh? En lo que tú vas haciéndote tu pieza, yo lo que hago es mostrarte cómo hacemos la filigrana de Alba de Tormes. ¡Hala! ¡Qué curioso! Claro, pues esto se llama enasar. Es una técnica de aquí tradicional y típica de Alba de Tormes. Esto yo la verdad que no lo vi muchas veces. Lo que nos diferencia de otros centros alfareros es esta técnica que estás viendo. Ellos hacían botijos de agua, pues los quisieron hacer más bonitos, añadiendo asas, haciendo filigrana. Lo que hicieron fue pues un cambio de la alfarería de Alba de Tormes, de una alfarería utilitaria hacia una alfarería decorativa. Y yo estoy viendo en algunos de tus platos que tienes así como también puntitos blancos o cositas así. Lo hacemos con un barro de la zona, con un barro blanco, con altos porcentajes en caolín, y decoramos con ese aparatito que tienes en la mano, que se llama aguamanil. ¿Qué hacemos con el aguamanil? Ir haciendo el dibujo. Los hombres solían trabajar al torno, hacer las piezas. Sí. Y quien se dedicaba del trabajo más fino eran las mujeres. Gracias a ellas, entonces, la alfarería, digamos, de aquí, de Alba de Tormes, se fue para arriba. Exactamente. Y la muestra la tienes ahora, que todavía perdura, y seguimos con del modo tradicional, decorando con el aguamanil. Tomás, yo a lo largo de mi ruta por Salamanca me he aprendido bastante bien esto acerca del trueque y la relación que tienen con ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para quedarme con este plato? Bueno, antes de quedarte con ese plato, me tienes que decir qué me ofreces. Y para saber lo que es del trueque, has venido al sitio apropiado. Genial, te voy a entonces explicar en qué consiste. Y a la puerta de un convento, tuli, tuli, pan. Lo principal para un trueque es tener un buen producto. Queríamos unas castañas de la alberca, se llenaba la cazuela con castañas de la alberca y este era el trueque. El cacharro por las castañas. Eran productos muy económicos y lo que siempre se solía cambiar era legumbres y productos de temporada. ¡Qué bien! Esta historia la sabemos por ellos, por los alfareros antiguos que nos han ido transmitiendo su conocimiento. Si no, pues no lo sabríamos. Tomás, yo tengo poleo para ofrecerte para hacer este trueque y que me digas que sí, porque la verdad es que me gusta mucho este plato. Bueno, Gonzalo, pues creo que salgo perdiendo. Pero con todo el día contigo y para que no se pierda esta tradición de Alba de Tormes, acepto. Que hemos hecho buenas migas, hombre. Prometo llevarlo bien alto, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Me despido de Alba de Tormes y de su río para saludar a una nueva comarca, la de Campo Charro. En sus dehesas pastan alegres las vacas salmantinas o moruchas, que junto con el trigo establecieron las primeras unidades de medida para conseguir trueques más justos y precisos. Tranquilas, amigas, que hasta mi próxima parada no llenaré mi tripa. Aquí me tenéis, conduciendo hacia Guijuelo, cuna del cerdo ibérico español. Allí, desde hace unos 150 años, elaboran el mejor jamón ibérico del mundo. ¿Qué tiene de especial esa zona? Pues ahí confluyen tres vientos importantes de tres sierras diferentes. La de Francia, la de Béjar y la de Gredos. ¿Algo tendrán estos vientos para dejarnos estos ricos manjares ibéricos? Down.
José, ¿qué estás haciendo? Hombre, Gonzalo, ¿qué tal? Oye, écheme una mano a esa ventana, por favor. Tira para arriba. Estamos abriendo las ventanas ahora de la bodega, porque ten en cuenta que aquí en Josito tenemos unas 1.105 ventanas, creo que son en total. ¿Qué? ¿Qué es lo que logras abriendo las ventanas? El jamón se cura de forma totalmente natural. Aquí llegan de la zona de la Sierra de Gredos, de la zona de la Sierra de Gata. Entonces hay diferentes corrientes de aire que se van mezclando y al final crean este ecosistema natural que tenemos en las bodegas. Qué loco, ¿no? Tú ten en cuenta que ahora estamos aquí, estamos en noviembre y tenemos una temperatura de unos 15-16 grados, cuando fuera estamos en unos 5 grados. Entonces, jugando con esas ventanas, abriendo y cerrando las ventanas, conseguimos que esa temperatura se mantenga constante todo el año. Como cuando nosotros en casa abrimos las ventanas opuestas, ¿no? Para que se cree corriente. Exacto, eso es. Así que no te la dejes cerrada, por favor, abre la ventana. Tienes que poner el cordel este, ahí tienes un aparato, ponlo ahí. Exacto, yo voy a hacer lo mismo. José, toda esa experiencia del jamón, ¿de dónde te viene? Este año hemos cumplido 152 años. Es una de las empresas, yo creo, que de las más antiguas que hay en España y seguramente en Europa también, claro. Ahora me toca a mí decidir si está bueno o no. Perfecto. Lo más probable es que me guste, ¿eh? Y que te diga que sí, que está todo bueno. Bueno, Gonzalo, ahora vamos a hacer la cata de los sentidos. Hay que empezar viendo la pezuña, viendo la parte superior del jamón. No es uniforme, no es plana, tiene como puntita, está muy desgastada. Entonces significa que el animal ha estado en libertad. Luego bajamos un poquito y vamos a ver que la caña es muy fina, que el jamón es muy fino, que es muy elegante. Entonces eso visualmente nos dice que tiene una muy buena genética esta pieza. Eso es como nosotros, entonces, tenemos que tener tobillo fino. Igual, exactamente igual. Para el olfato vamos a utilizar una herramienta que llevamos aquí, que se llama cala, para descubrir los diferentes aromas que hay dentro del jamón. Es preciosa. ¿De qué está hecha? De hueso de caballo, para que absorba los sabores muy rápido y los suelte a la vez. Se tiene que hacer justo al final. Madre mía. Para poder ver cómo ese jamón, en teoría va a saber, va a oler, etc. Entonces vamos a descubrir todos los aromas del jamón. Vamos a tocar el jamón, ¿vale? Pues empezamos tocándolo por la parte de delante. No ves que por la parte de delante es firme, pero no está duro, ¿vale? Por la parte de atrás tiene la grasa de cobertura, que empieza a ablandarse, está muy blandita. Y se va derritiendo contigo la grasa según vas bajando la mano. Brisa total. Madre mía. José, me encanta esta cata con los sentidos, ¿eh? Primero la vista, luego el olfato, luego el tacto. Yo tengo el cuarto. Ajá. Me está diciendo cómeme. Ahora vamos a probarlo con nuestro amigo Sebastián. ¿Sí? ¿Sí? Vamos para allá. Coge el mejorcito, ¿eh? Aquí todos son buenos. Hombre, no me extraña. Es lo mínimo que espero. ¿Por dónde has abierto el jamón? ¿Cómo? Bueno, pues lo hemos empezado por la parte de la maza. ¿Vale? Que es la parte de arriba, digamos. Eso, o sea, la pezuña hacia arriba siempre. La parte más ancha del jamón. En casa, por ejemplo, se tendría que empezar por esta parte, que es la parte de la babilla. ¿Por qué? Porque tiene menos infiltración de grasa. Entonces es una parte un poquito más curada y si la dejamos largo tiempo, pues se nos va a secar. Yo veo que aquí has dejado los recortes estos y esta grasa que huele madre de amor hermoso. Es la grasa que sale al principio del jamón, cuando quitamos esa parte de cuero, esa parte de piel, va saliendo esa grasa blanquita que la vamos a utilizar luego para cubrir el jamón. Ponemos esa grasa por encima y nos va a seguir hidratando el jamón. Es igual que si fuese aceite de oliva, al final es una grasa totalmente altísima en ácido oleico, que al final es una grasa insaturada, ¿vale? Es buena para el colesterol, etc. Y si ves, en cuanto le empiezas a poner la mano, aquí que estamos incluso a una temperatura baja, se empieza a derretir y empiezas a ver tu dedo a través de la grasa. Eso significa que el animal ha comido muchísima bellota, ¿vale? Claro, porque están solamente alimentados con bellotas, ¿no? Se alimenta durante la montanera, que es el periodo durante cuando el animal come de forma natural bellota, que es un periodo entre más o menos octubre hasta marzo, y luego el resto del año, pues aprovechamientos del campo, desde que encuentre hongos, pequeños insectos, hierba, etcétera, etcétera. Y arránquele esa cinta donde aquel desarmado bordo con sus engaños. Mi gaucho corazón, usted nos recuerda mares en sí. ¿Qué es lo que tengo que sentir? Nos va a oler mucha avellana. La bellota organolépticamente se transforma siempre en avellana y luego ya lo metemos en boca, ¿vale? Vas a ver que no te hace falta casi ni masticar porque se va a derretir directamente cuando entra en contacto con el paladar. ¡Guau! Wow. Está en su punto justo de sal, no, es que no le falta, no le sobra absolutamente nada. La misma loncha con tanta grasa te dice, para, disfrútame. José,
ha habido un error. Yo me traje este plato desde Alba de Tormes para llevarme una buena ración de jamón de guijuelo y al final, mira, Sebas es tan rápido que ya ha llenado el plato de jamón. Se ha adelantado. Pero bueno, no te preocupes que somos generosos, o intentamos serlo por lo menos, y por favor llévate el plato con el jamón. Ole, entonces, ya me parecía a mí que el trueque no me podía salir tan mal. Muchas gracias, lo voy a disfrutar, ¿eh? Por favor. Me voy a acordar de ti, Sebastián. Aquí estoy yo, ya bastante aprendidito con el tema del trueque aquí en Salamanca. La verdad es que a lo largo de mi ruta me fui encontrando con personajes súper interesantes que me han llegado hasta esto, el final, mi plato. A ver si estoy a la altura de las circunstancias y en esta última parte del trueque yo les doy la mejor parte de mí, que es cocinar, vamos, otra cosa no se me ocurre. Voy a hacer una pluma ibérica con una salsa de Pedro Jiménez. Para acompañar la pluma ibérica vamos a utilizar productos súper, súper sencillos que tenés seguramente en tu casa. Unas patatas, cebolla y pimientos del Padrón. Este plato se me ocurrió porque no hay nada que le venga mejor al cerdo, sobre todo al cerdo ibérico, este de guijuelo, que un poquito de dulce. Entonces el Pedro Jiménez va a venir súper bien para realzar todavía más el sabor del cerdo, del jamón, de las patatas crujientes. Ya se me está haciendo agüita la boca mientras voy hablando. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la patata? La vamos a confitar primero y luego la vamos a freír. ¿Por qué hago esto? Porque lo que quiero es que la patata esté súper, súper tierna por dentro y luego bien crujiente por fuera. Le pongo sal, pimienta, removemos bien y a la freidora. Aceite súper, súper bajo. Las patatas tienen que estar en el aceite a baja temperatura, por lo menos hasta que al sacarlas y pincharlas con un tenedor se desarmen totalmente. Ahí ya van a estar perfectas para comer. O, mejor dicho, para freír. Cuando la patata ya está bien, bien blandita, bien rica para comer, la juntamos con la cebolla. Y ahora, subimos mucho, mucho, mucho la temperatura del aceite y a freír. Aprovechamos también aquí y ponemos los pimientos de Padrón. Mientras tanto, preparamos la carne. Yo en este caso tengo una pluma ibérica que está buenísima. La verdad es que parecen solomillos. La carne ibérica, la del cerdo ibérico, tiene una infiltración de grasa bastante superior a la del cerdo blanco. Entonces, cualquiera de los cortes que elijas, al final va a estar bien. Te animo a que utilices la pluma ibérica, porque la verdad es que es un corte que si no vamos a un restaurante no lo usamos, pero está buenísimo y es un poco más barato que el solomillo. Lo único que tienes que hacer con la pluma ibérica para poder comerla y que no te moleste nada en la boca es sacarle las partes duras, la grasita que sobra y los tendoncitos. Una vez que tengas la carne bien limpia, sin tendones, sin grasa, sin nada, le ponemos sal y pimienta. Y aquí viene el truco del almendruco. Cuando yo pasé por Guijuelo, aproveché y me quedé con un poquito de grasa de jamón. Fíjate lo que es esto. Esto es una maravilla. Esto es mantequilla en la boca. Vamos a aprovechar entonces esta materia grasa para freír nuestra carne. De esa forma va a tener muchísimo más sabor. Sartén bien caliente, doramos por todos los lados. Y seguimos. Una vez que tiene este color, la retiramos y ahora, vos sabés que a mí no me gusta nada esto de andar cacharreando demasiado. Entonces vamos a utilizar la misma sartén en la que cocinamos la carne para hacer la salsa. Eso sí, vamos a quitar la grasa que sobra para quedarnos con lo achurruscadito que tiene abajo. Entonces vamos a hacer lo que los cocineros llamamos desglasar. ¿Con qué? Con Pedro Jiménez. En la sartén ponemos también arándanos secos o pasas pueden ser también y nata. Vamos a esperar a que esto reduzca más o menos a la mitad, se quede bien, bien cremoso. Mientras se hace la salsa, vamos a cortar en medallones bien generosos y los vamos a volver a poner en el fuego para que se terminen de hacer. Ahora sí, ya tengo las patatas, tengo las cebollas, tengo los pimientos, tengo mi carne junto con la salsa de Pedro Jiménez y lo único que me falta es darle el punto a la carne y a comer. Se esconde al centro de mi patio con una ave.
finalmente cierro el círculo con Mariluz, aquí en la alberca, donde empezó todo este tema del trueque en Salamanca. A ver qué tal el veredicto. Antes de probarlo, yo creo que está buenísimo, porque aquí en Salamanca, en Guijuelo, la alberca y toda esta zona, tenemos unos embutidos maravillosos. Y luego ahora un gran cocinero está todo. Qué bonito eres, Mariluz, gracias. Al comerlo se nota mucho que es un cerdo ibérico. Bueno, nosotros eso lo notamos mucho. Hombre. Se nota en la grasa, en la carne, en todo. Está muy bueno. Te doy el más que aprobado. ¡Ay, bonita! Toda una ruta intentando entender el arte del intercambio. Y al final creo yo que el tema está en que ni unos queden demasiado contentos ni otros demasiado tristes. Así la cosa es más o menos justa. No sé si soy buena para negociar. Lo que sí sé es que los tratados que se hicieron y se tejieron aquí en Salamanca han servido para enriquecer la cultura y la gastronomía de este lugar. Y mira, Mariluz, aquí estamos nosotros para poder disfrutarla. Muy bien. Say yes to your boss and feel guilty.